Profesor está muteado. Buenos días, chicos. Buenos días, empezamos una nueva clase. Hoy nos toca desarrollar el tema razones, tema importante. Así que hagamos un repaso de la teoría para luego desarrollar ejercicios aplicativos. Ya, entonces, a ver, una razón vendría a ser la comparación de dos cantidades, muy bien. Cantidades que tienen que ser similares, ¿no, muchachos? Al momento de comparar cantidades, comparamos cantidades del mismo tipo, ¿no? Si tú vas a comparar, por ejemplo, la nota que sacaste en tu examen, lo vas a comparar con la nota de tus amigos, ¿no? Si vas a comparar tu estatura, lo comparas con la estatura de tus amigos, ¿no? Si vas a comparar el peso que tienes, lo comparas con el peso de tus amigos, o de repente la propina que has recibido, el dinero que tienes, lo comparas con el dinero de tus amigos, ¿no? No resulta conveniente comparar el peso que tiene una persona con la nota que ha sacado otra persona, ¿no? Entonces, cuando comparas cantidades, tienes que comparar cantidades similares, ¿ya, chicos? Bien, entonces, existen muchas maneras de comparar cantidades. Y aquí lo que vamos a ver es lo más frecuente, ¿ya, chicos? Por ejemplo, si en este caso, digamos que para comprar un artículo, un celular, digamos, has gastado, no sé, 500 soles. Y un amigo tuyo ha comprado un celular también y ha gastado 450 soles. Para saber cuál sería la diferencia de los gastos, pues simplemente tendríamos que restar. Entonces, cuando comparamos dos cantidades a través de la resta, lo que tenemos es una razón aritmética. ¿Bien? Entonces, la razón aritmética vendría a ser una resta, ¿ya, chicos? Una resta, la comparación de dos cantidades a través de la resta, ¿bien? Esto vendría a ser
La integración logarítmica, como dijimos, vendría a ser la comparación de dos cantidades a través de la resta, ¿ya? Y entonces, cada vez que escuchen razón aritmética, no se olviden que la razón aritmética es una resta. Entonces, aquí tenemos el esquema, chicos. El primer término A se le llama antecedente, menos el segundo término B, que se le llama consecuente, daría como resultado R, que vendría a ser el valor de la razón, ¿ya? Ok, entonces no se olviden, A es el antecedente, B el consecuente y R el valor de la razón. Lo que en la sustracción vendría a ser el minuendo, sustraendo y la diferencia respectivamente, ¿no? Ya, entonces, si en algún ejercicio te mencionan el siguiente dato, la cantidad M excede a la cantidad N en 10 unidades. ¿Cómo planteamos esto? Pues el exceso de M sobre N vendría a ser la diferencia de N sobre de M sobre N. Entonces, simplemente plantearíamos una razón aritmética, ¿no? Es decir, una resta, ¿no? Plantearíamos así, ya, chicos. M menos N da como resultado 10. Muy bien. También ya, si quieres despejar, podrías colocar así, ¿no? El n pasa al otro lado, con signo cambiado. Quedaría que m es igual a n más 10, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, no te olvides. Entonces, este tipo de datos hacen referencia a una razón aritmética, ¿ya? Es decir, una resta. También podríamos decir la cantidad n es excedida por la cantidad de m en 10 unidades, ¿no? Sería equivalente, ¿ya, chicos? Ya, entonces, en cuanto a la razón geométrica, bueno, sería la comparación de dos cantidades a través de la división, ¿ya? Si comparamos dos cantidades a través de la división, tenemos una razón geométrica, división o fracción, razón geométrica, división. Entonces, aquí tenemos el esquema, el primer término A se le llama antecedente, lo divides entre el segundo término B, que sería el consecuente, y K vendría a ser el valor de la razón, ¿ya, chicos? Lo que en una fracción la llamamos numerador y denominador, ¿no? Ya. A es el antecedente, el que va arriba, B el consecuente, el que va abajo, K vendría a ser el valor de la razón. Ya, chicos, entonces, si en algún ejercicio te dicen M y N está en la relación de 10 a 14, relación de 10 a 14. Entonces, chicos, planteas esto, ¿ya? M sobre N es igual a 10 sobre 14. ¿Ya? La relación te está indicando una razón geométrica, una división, una fracción. ¿Ya? Una vez que tienes esto planteado, cancelas todo lo que se pueda cancelar. En este caso le podemos sacar mitad, te quedaría 5, mitad te quedaría 7, ¿no? Entonces, la relación de M a N quedaría como 5 a 7. Ya, una vez que tienes esta fracción irreductible, una vez que has simplificado, arriba y abajo le das un K. Queda así, entonces el antecedente vendría a ser 5K y el consecuente vendría a ser 7K. Y para poder hallar el valor de K, pues necesitarías otro dato, ¿no? De repente te pueden dar de dato la suma, es igual a 24 y ahí puedes hallar el valor de K. De repente te pueden dar de dato el producto, ¿no? El producto, de repente, digamos 140. Y así, ¿no? Te tienen que dar un dato adicional para que tú puedas hallar el valor de K y de esa manera poder hallar tanto el antecedente como el consecuente en esa relación, ¿ya? ¿Okay? Entonces, también te pueden decir M y N son proporcionales, así queda planteado, chicos. Se simplifica, queda la fracción irreductible, arriba y abajo le das un K, el M vendría a ser 5K, antecedente 5K, consecuente 7K. Ya. También si te dicen M y N son proporcionales a 10 y 14. Son proporcionales, esta expresión también indica una razón geométrica, ¿ya, chicos? Es decir, una división, una fracción, ¿ya? Si te dicen son entre sí como 10 es a 14, también esa expresión nos habla de una, esta expresión son entre sí, también nos habla de una razón geométrica, ¿ya, chicos? Entonces planteas lo mismo, ¿ya?
m sobre n es igual a 10 sobre 14. Simplificas, arriba mitad te quedaría 5, abajo mitad te quedaría 7. M sobre n, entonces vendrían a ser entre sí como 5 es a 7. Arriba y abajo le das un k. Antecedente 5k. Consecuente 7k. Ya está, entonces así queda planteado ese tipo de datos, ¿ya chicos? Lo mismo si en algún ejercicio te dicen m es a 10 como n es a 14. Entonces m es a 10 como n es a 14, ¿ya? No quiere decir que m sea 10 y n 14, sino la relación de m y n es de 10 a 14. La razón geométrica, lo que nos están dando de datos, ¿ya chicos? Razón geométrica, división o fracción, ¿ya? Entonces, si simplificas, te quedaría 5 sobre 7. Arriba le das un k. Antecedente 5k. Consecuente 7k. Entonces, digamos que en el aula el número de mujeres es al número de varones. Como 18 es a 12, digamos, ¿ya? Entonces ahí simplificamos todo lo que se pueda simplificar, ¿ya, chicos? Sexta arriba te quedaría 3, sexta abajo te estaría quedando 2, ¿ya? Muy bien, entonces ese dato, ojo, ese dato, este dato que está acá, ¿verdad? Si te dicen que la cantidad de mujeres es a 18 como la cantidad de varones es a 12, volviendo al dato, no quiere decir que la cantidad de mujeres sea 18 y la cantidad de varones sea 12, sino la relación es de 18 a 2. Sexta arriba te quedaría 3, sexta abajo te quedaría 2. 3 sobre 2 sería la relación, ¿no, chicos? Entonces, arriba y abajo le das un K. El número de mujeres entonces estaría quedando como 3K. Y el número de varones estaría quedando como 2K. Ya, entonces, vamos a decir que en el aula el total de alumnos vendría a ser 50. 50 alumnos en total, entonces sumarías 3K más 2K es igual a 50, ¿no? K vale 5K es igual a 50, K vale 10, ¿no? Pues como K vale 10, la cantidad de mujeres vendría a ser 30. El valor exacto de la cantidad de mujeres no vendría a ser 18, como habíamos dicho, ¿no? La relación era de 18 a 12, ¿no? No quiere decir que la cantidad de mujeres sea 18 y la cantidad de varones 2. No, entonces al final encontramos que la cantidad de mujeres vendría a ser 30, ¿no? Si en caso te piden la cantidad de mujeres, ¿no? Si en caso te piden la cantidad de varones sería 20, ¿no? K vale 10, entonces te estaría quedando 20, ¿no? Ya, entonces, es así como debemos trabajar este tipo de datos, ¿ya, chicos? No se olviden, razón geométrica, división o fracción, ¿ya? Razón aritmética, resta, ¿bien? Razón aritmética, resta. Razón geométrica, división o fracción, ¿ya?
Bien, entonces, a ver, pasemos a ver lo que es. Bueno, a ver un ejemplo de una situación cotidiana en donde aplicamos lo que son razones. Bueno, digamos que quieres comprar un televisor y vas a un centro comercial y encuentras diferentes modelos. Al final, hay dos de tu preferencia. Uno de ellos cuesta 1.000 soles y el otro cuesta 3.000 soles, ¿no? Y como es normal, empiezas a comparar, ¿no? Si comparas el precio del que está a la derecha con el precio que está a la izquierda, pues te das cuenta que la razón aritmética vendría a ser 3.000 menos 1.000, 2.000 soles, ¿no? Entonces, al comprar el televisor que está a la izquierda, dejarías de gastar 2.000 soles. Ahora, si dividimos, lo que tendríamos sería la razón geométrica. Al dividir 3.000 entre 1.000, tendríamos como resultado 3. Quiere decir que el precio del televisor que está a la derecha es el triple del precio del televisor que está a la izquierda. Si en caso dividimos 1.000 entre 3.000, la división vendría a ser 1 sobre 3. Ya, entonces, bueno, podríamos decir que el televisor que está a la izquierda es la tercera parte. El precio del televisor que está a la izquierda es la tercera parte del precio del televisor que está a la derecha, ¿no? Y estamos comparando, ¿no? Ok. Y ahora, algo importante, ya chicos, en los ejercicios sí te menciono el siguiente dato. Si te dicen la razón de dos números es 5, no te especifican si es la razón aritmética o la razón geométrica. En este caso, asumes que es la razón geométrica, ¿ya chicos? Es más común la razón geométrica en matemática, por lo tanto, si no te especifican nada, si solamente te dicen razón, así a secas, sin mencionarte nada más, pues tienes que asumir que te están hablando de la razón geométrica, ¿ya? Entonces divides A entre B es igual a 5. No hay nada que simplificar ahí, le das una constante. A vendría a ser 5K y B vendría a ser igual a K. Ya, así quedaría planteado, ¿está bien? Ya, entonces no se olviden que al tener dos cantidades tenemos dos razones geométricas, ¿ya? Y en el caso de la razón aritmética siempre resta el mayor menos el menor, ¿ya? Para que el resultado salga positivo. Ya chicos, a ver, completando la teoría, vamos a ver lo que es serie de razones geométricas equivalentes, ¿ya? Se representa así, SRG. Ahí tenemos una serie de razones geométricas equivalentes. La primera razón vendría a ser A1 sobre B1. La segunda razón vendría a ser A2 sobre B2. La tercera vendría a ser A3 sobre B3. La siguiente vendría a ser A4 sobre B4. Y así. La última vendría a ser AN sobre BI. Todas ellas tienen un mismo valor, ¿ya chicos? Acá hay una igualdad. Ahí hay una igualdad. Todas estas razones tienen el mismo valor. Ya, digamos que a ver. Usualmente acá se coloca un K, que sería el valor de la razón geométrica, chicos. Bueno, digamos que K sea
3 quintos, vamos a poner, ¿ya? Imaginemos que cada toma el valor de 3 quintos, ¿ya? Quiere decir que cada una de estas razones vendría a ser igual a 3 quintos, ¿ya? El A1 sobre B1, A2 sobre B2, A3 sobre B3. A4 sobre B4. Y así, ¿no? Cada una de ellas tendría un valor de 3 quintos. Ya, entonces cada una de esas razones tomaría el valor de 3 quintos, ¿ya? Si en caso la razón geométrica acá toma el valor de 3 quintos, cada una de esas razones vendría a ser igual a 3 quintos, ¿ya? Perfecto, muchachos. Ya, entonces no se olviden que los antecedentes son los términos que van arriba, los numeradores, si quieres verlo como fracciones. Y los consecuentes serían los términos que van abajo, los denominadores, ¿sí? Lo ves como, si lo miras como fracciones, ¿ya, chicos? Entonces vamos a ver las propiedades, pero antes de ello vamos a cambiar esta serie de n razones geométricas equivalentes con una serie de 4 razones geométricas equivalentes, ¿ya? Donde los antecedentes aquí vendrían a ser el A, el B, el C y el D, ¿no? Los consecuentes vendrían a ser el M, N, P y Q. Ya, entonces veamos las propiedades. La razón geométrica siempre se representa como K, ¿ya, chicos? Así que así lo vamos a colocar. La primera propiedad nos dice que si sumamos los antecedentes y lo dividimos entre la suma de los consecuentes, eso va a dar como resultado el valor de la razón K, ¿ya? Ahora, la propiedad lo puedes aplicar, de repente, no para todas las razones, sino solamente para algunas de ellas, ¿no? Si en caso tomamos las tres primeras razones, podríamos sumar los tres primeros antecedentes y dividirlo entre la suma de los tres primeros consecuentes. Y eso te daría acá, ¿ya? Entonces, la propiedad lo aplicas convenientemente, ya dependiendo de los datos que te den, ¿ya, chicos? Podríamos sumar los tres últimos antecedentes y dividirlo entre la suma de los tres últimos consecuentes, y eso también daría como resultado el valor de K, ¿ya? Entonces la propiedad se puede aplicar para todas las razones, como también para algunas de ellas nomás.
para una. Ay, disculpen chicos, estaba como muteado. De forma casual había puesto el mute. Ya. Bueno, la segunda propiedad está referido a la diferencia, ¿ya? Si restamos dos antecedentes y lo dividimos entre la resta de dos consecuentes, eso te va a dar como resultado también el valor de K, ¿ya? Ya. Entonces, puedes tomar dos antecedentes cualquiera, digamos, podemos tomar el E y el D, y lo restamos, P menos D, y lo dividimos entre la resta de sus respectivos consecuentes, en ese orden, ojo, N menos Q. Eso también te va a dar como resultado el valor de K, ¿ya? Entonces, la propiedad es válida también para la diferencia, ¿ya? A menos D, ahí estamos tomando el primer antecedente, lo restamos con el último antecedente y dividimos esa resta entre M menos Q, ¿no? Que sería la diferencia de sus respectivos consecuentes en ese orden. Por lo tanto, el valor, eso tendría a ser igual al valor de la razón K. Bien, chicos, así que la propiedad lo podemos aplicar de diferentes maneras, ¿no? Ya va a depender de los datos cómo es que decidamos aplicar esta propiedad, ¿no? A ver, la tercera propiedad, ya no se olviden, estamos utilizando esta serie de razones, ya, donde los antecedentes vendrían a ser A, B, C y D. Antecedentes. A, B, C y D. Los consecuentes. M, N, P, Q. La razón geométrica acá, chicos. Entonces, la propiedad número 3 nos dice que si multiplicamos los antecedentes y los dividimos entre el producto de los consecuentes, eso va a dar como resultado el valor de la razón K elevado a la cuarta, en este caso, ¿ya? Como estamos aplicando la propiedad para 4 antecedentes y 4 consecuentes, entonces el exponente acá de K vendría a ser 4, ¿ya? Si aplicamos la misma propiedad, pero para 3 antecedentes y 3 consecuentes, ahí estamos multiplicando los 3 primeros antecedentes y lo dividimos entre el producto de los 3 primeros consecuentes, eso va a dar como resultado el valor de la razón K, pero elevado al cubo, ¿no? Si aplicamos la propiedad para 3 antecedentes y 3 consecuentes, la razón quedaría elevado al cubo, ¿no? Si aplicamos la propiedad para 4 antecedentes y 4 consecuentes, la razón quedaría elevada a la cuarta, ¿no? Si aplicamos entonces la propiedad para dos antecedentes y dos consecuentes, bajo sus respectivos consecuentes, P por C, ahí estamos multiplicando, lo dividimos entre N por P, entonces la razón quedaría elevada al cuadrado. Ya, la propiedad número 4 nos dice que si elevamos cada una de esas razones a un cierto exponente, que puede ser 5 ahí, por ejemplo, la razón geométrica también quedaría elevada a la quinta, ¿no? Si elevamos cada uno de los términos, cada una de esas razones, lo elevamos a la 1 medio, pues la constante K también quedaría elevada a la 1 medio, ¿no? Entonces podemos elevar a cada uno de los términos de esas razones, a cada una de las razones lo podemos elevar a un cierto exponente, que puede ser entero o fracción, y la constante quedaría elevado al mismo exponente, ¿no? A cada una de esas razones lo elevamos a la W. A sobre M queda elevado a la W. B sobre N queda elevado a la W. Y así, ¿ya? Entonces, si elevamos a la W cada uno de los de las razones, entonces la constante también quedaría elevado a la W. Ya está, entonces el W puede ser un entero o una fracción, ¿ya, chicos? Ya, y la propiedad número 5, conocida como regla del espejo,
Lo que nos indica es que podemos hacer modificaciones a cada una de esas razones. Cuando digo modificaciones, me refiero a que podemos utilizar operaciones fundamentales, ¿no? De suma, resta, con respecto a estas razones, a los términos de esas razones, y las operaciones que realizan con uno de ellos lo vas a realizar con los demás también. De esa manera la constante también va a variar, ¿ya? Entonces, fíjate que ahí estamos. Originalmente tenemos esto, ¿no? Aquí se está sumando primero arriba, se suma antecedente con consecuente y abajo se resta, ¿no? Antecedente menos consecuente, ¿no? Lo mismo haríamos para cada una de las demás razones, ¿ya? Arriba sumas, acá arriba sumas. Abajo entonces restas, ¿no? Acá también, para la siguiente razón. Arriba sumas. Abajo restas. Acá también. Arriba sumas. Abajo restas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la constante? Ya no queda la constante como K, sino que arriba vas a sumar. Bien, arriba vas a sumar y abajo vas a restar, ¿no? Así estaría quedando la nueva constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en la siguiente, lo que estamos haciendo es restar antecedente con el consecuente en el numerador y abajo queda el antecedente, pasa para abajo. ¿Ok? Entonces, tendríamos que hacer lo mismo para las demás razones, ¿ya? Lo que hemos realizado para la primera, aplicamos también en las demás razones, ¿ya? Entonces, el antecedente pasa abajo. Acá el antecedente sería B menos el consecuente N. Y abajo iría B. Ya, lo mismo para las demás razones, ya chicos. Arriba restas C menos P. Y abajo sumas. Y abajo queda, perdón, el antecedente, ¿ya? Arriba restas. Y abajo queda el mismo consecuente, ¿está bien? Ya, entonces. Ahí tendríamos la propiedad y la constante quedaría modificada, ya chicos. Acá se entiende que hay un 1, pues acá tendríamos K más 1 y el antecedente queda abajo, ya. K más 1 sobre K es lo que nos estaría quedando, ya chicos. K más 1, K menos 1 arriba restas, K menos 1 sobre K. Ya, y así podríamos ir modificando, ya chicos, acá por ejemplo, nosotros tenemos originalmente esto, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo acá? El antecedente y el consecuente se suman. Acá arriba se está sumando y el consecuente queda abajo, ¿ya? Sin modificaciones. Entonces, arriba sumas y abajo queda el mismo. Entonces arriba estamos sumando C más P, abajo queda el mismo consecuente, acá arriba sumas T más Q. Ya. Arriba sumas, abajo queda el mismo consecuente, ¿no? Entonces acá arriba estaría sumando y abajo queda el mismo consecuente que vendría a ser 1, ¿no? Entonces así quedaría la nueva razón para este caso. Ya chicos, o sea, se pueden hacer diferentes operaciones de suma, resta y multiplicación, de modo que las mismas modificaciones se hagan para cada una de las razones, como también para la razón geométrica, ya chicos. Ok, de esa manera la equivalencia no se va a ver afectada.
Y entonces con eso hemos completado la teoría, chicos. Y entonces pasamos a compartir los ejercicios de clase, muchachos. Era. Dice así. En una fiesta, a ver, voy a ampliar un poquito para que se pueda ver mejor. Dice, en una fiesta concurren 360 personas entre hombres y mujeres, asistiendo 5 hombres por cada 4 mujeres. Después de 3 horas se retiran igual número de hombres y mujeres. Quedan entonces 3 hombres por cada 2 mujeres. ¿Cuántas parejas formadas por un hombre y una mujer se retiran?
Entonces sería así, ya muchachos. Inicialmente tenemos, a ver, vamos a colocar la información en el cuadrito. Tenemos varones, mujeres. A ver, vamos a colocar por acá los varones. Y por aquí las mujeres. Por aquí estaría el total. Ahora son diferentes tiempos, ¿no? Porque primero nos están hablando de que la relación entre hombres y mujeres sería de 5 a 4. Y luego de 3 horas se van a retirar un grupo y la relación ya cambia, ¿no? Entonces, esta sería la situación inicial. Y esta sería la situación final. Entonces tenemos la relación inicial, ya chicos, nos están dando de dato. Por aquí tenemos de dato que asistieron 5 hombres por cada 4 mujeres, ¿ya? 5 hombres por cada 4 mujeres. Entonces la cantidad de varones vamos a llamarle V. Ya, lo que nos están indicando es esto, ¿no? Varones es como 5 y mujeres es como 4, ¿está bien? Dice, entre hombres y mujeres, asistieron 5 hombres por cada 4 mujeres. 5 hombres por cada 4 mujeres nos indicaría que la relación entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres sería de 5 a 4, ¿ya? Bueno, verifica si se puede simplificar en este caso o no. Son números consecutivos, no hay nada que simplificar. Ya, entonces, una vez que hemos planteado esto, arriba y abajo le das un K, ¿ya? Varones entonces estaría quedando como 5K. Y entonces las mujeres estarían quedando como 4K. Y entonces, si tenemos el total, recuerda que el total es 360, podríamos hallar el valor de K, ¿no? Hallando el valor de K, y está claro que la suma va a dar como resultado 360. Entonces reemplazas, en vez de cantidad de varones colocas 5K, acá colocas 4K. Esto vendría a ser 9K. Entonces el K vale 40, ¿sí, chicos? Y al momento de reemplazar,
reemplazando aquí. Reemplazando acá ya, chicos, el número de varones sería 5K y el número de mujeres sería 4K. Ya tienes el valor de K, así que simplemente multiplica, ¿no? Entonces estaría quedando así en la cantidad de mujeres y la cantidad de varones. ¿Ya, chicos? La cantidad de mujeres vendría a ser 160 y la cantidad de varones 200. ¿Ya? 160 cantidad de mujeres, solo vamos a colocar en el cuadro. Entonces la cantidad de varones estaría quedando como 200. Y la cantidad de mujeres estaría quedando como 160. Ahora, el ejercicio nos indica que luego de 3 horas se retira igual número de hombres y de mujeres. Quedan entonces 3 hombres por cada 2 mujeres. Ya, entonces se van a retirar igual número de varones, igual número de mujeres. Por lo tanto, no sabemos cuántos varones se retiran. Entonces están retirando igual número de varones e igual número de mujeres, ¿ya, chicos? A ver, no sabemos cuántos varones y cuántas mujeres se retiran. Vamos a llamarle X varones. Y la misma cantidad de mujeres se estaría retirando, ¿ya? X varones y X mujeres. Y entonces la cantidad, tanto la cantidad de varones como la cantidad de mujeres disminuyen X, ¿ya, chicos? La cantidad de varones disminuye en X, la cantidad de mujeres también disminuye en X.
Y según información del ejercicio, según lo que nos plantea el ejercicio, ya, según el ejercicio, lo que está quedando es 3 hombres por cada 2 mujeres. Entonces, lo que nos están dando de datos es una relación. Una nueva relación para esas 2 cantidades. La cantidad de varones y mujeres están quedando. Entonces, la relación sería esta de 3 a 2, habiendo 3 hombres por cada 2 mujeres. Entonces, quedando 2 hombres por cada, perdón, quedando 3 hombres por cada 2 mujeres, ¿ya, chicos? Ah, perdón, quedando 3 hombres. A varones sería como 3, ¿no? Ya, y lo que conviene hacer en estos casos, chicos, es simplemente operar en aspa. Ya no vayas a colocar otra constante. No, ya no es necesario. Simplemente operamos en aspa y hallamos el valor de. Entonces, operando en aspa, entonces el 2 pasa a multiplicar al 200 menos x y el 3 multiplica al 160 menos x, ¿ya? Y ahí hay que seguir operando. Por acá se distribuye. Ya, entonces acá tendríamos 400. Y a ver, el 3x que está a la derecha pasa con signo positivo a la izquierda. Acá tendríamos 3x menos x. Y el 400 que está a la izquierda pasa con signo negativo a la derecha. Entonces el 400 pasa por el lado cambiado con signo diferente, ¿ya? Acá es 2. Entonces te quedaría 80 y acá sería 40, ya el 2 pasa a dividir. Entonces las alternativas tendríamos la B, ¿ya? La B sería la solución final. Profesor, una consulta, disculpe. El momento en el que está multiplicando 2 por 200 menos x, ¿por qué no se multiplica? No sale 2x, solo sale 1x. Ah, gracias.
Sí, tiene razón, pequeña. Gracias por el aviso. A ver, acá tenemos 2x, ¿no? Sí, corregimos ya. Disculpe. Aquí tendríamos 2x. Y el 3x pasa al otro lado con signo cambiado, con lo cual ya el valor de x vendría a ser 80, ¿no? Así estaría saliendo la solución en este ejercicio. A ver, 2x. X vale 80, ya. Entonces la respuesta vendría a ser aquí 80, ya. Hay una respuesta final. Muy bien, gracias, pequeña, por avisar. Gracias. Muy bien, gracias, Sheila. Gracias a todos los que estaban avisando ahí. No, se nos pasó, chicos, disculpen. Ya, a ver, vamos chequeando la siguiente, ya. A ver, ahí la pregunta número 2, ya. Bien, entonces la número 2 dice, una competencia se inició con una determinada cantidad de personas entre hombres y mujeres. Luego 8 mujeres salieron de la competencia, quedando 2 hombres por cada mujer. Finalmente se retiraron 20 hombres y quedaron 3 mujeres por cada hombre. ¿Con cuántas personas se inició la competencia? Es lo que nos están preguntando. Entonces, aquí vamos a plantear la información en este cuadro. Nos están hablando de varones y mujeres. Pero vamos a colocarlo acá. Por este lado que veían los varones. Por aquí las mujeres, ¿ya? Por aquí vamos a colocar el total, ya, muchachos. Ya, entonces hay hasta 3 situaciones. Hay hasta 3 momentos. El momento inicial, dice, al inicio hay una cierta cantidad de varones y mujeres, ¿no? Entonces, por acá tenemos la situación inicial. Después se retira una cierta cantidad de mujeres, luego dice se retira una cantidad de mujeres y al final se están retirando una cierta cantidad de hombres, ¿no? Entonces hay 3 momentos en el ejercicio, ¿ya? No sabemos cuántos varones y cuántas mujeres hay. Vamos a llamarle X a la cantidad de varones y Y a la cantidad de mujeres.
Quiere decir que el total vendría a ser X más Y. Entonces, vamos a analizar los datos a partir de... Acá ya, chicos. Dice, luego, 8 mujeres salieron de la competencia, quedando 2 hombres por cada mujer. 2 hombres por cada mujer. Entonces, la cantidad de mujeres disminuye en 8. La cantidad de varones no se altera, la cantidad de mujeres disminuye en 8. ¿Sí, chicos? Cantidad de varones sigue igual, X. Y según dato del ejercicio, en este momento la cantidad de hombres vendría a ser el doble de la cantidad de mujeres, ¿no? Dice, quedando 2 hombres por cada mujer. Entonces, dato del ejercicio, en este momento hay 2 hombres por cada mujer. Varones sería como 2, mujeres sería como 1. La relación sería de 2 a 1. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que nos está indicando el ejercicio. Hasta aquí. Bien, podemos operar en aspa. A ver, vamos a dejarlo de esta manera. 2 por y menos 8 va a dar como resultado x. ¿Ya? Y ver acá, distribuyendo un poquito, tendríamos que x sería igual a 2y menos 16, ¿no? A ver, vamos a dejarlo ahí nada más, ¿ya, chicos? Vamos a dejarlo así. Vamos a llamar esta ecuación 1 romanos. Y vamos a analizar ahora los datos a partir de este punto seguido, dice. Finalmente, se retira 20 hombres, quedando 3 mujeres por cada hombre. 3 mujeres por cada hombre. ¿Vale? Ya, entonces, aquí se están retirando 20 hombres, ¿ya? La cantidad de hombres, recuerda, al inicio era X, no varía. Hasta aquí no había variado. Pero al final dice que se retiran 20 hombres, entonces la cantidad de varones va a disminuir en 20, ¿no? X menos 20 estaría quedando al final, entonces. Con respecto a las mujeres, ya no te indica el ejercicio que se vayan a retirar más mujeres. No dice que van a aumentar o disminuir la cantidad de mujeres. Con respecto a la cantidad de mujeres no nos indican nada. Quiere decir que se mantiene igual, tal como estuvo anteriormente. Ojo, no al inicio, sino con este valor, y menos 8. Entonces, esa cantidad se va a mantener, ¿ya? Y menos 8 vendría a ser la cantidad de mujeres que queda al final, ¿ya? Entonces, esas dos cantidades, según lo que informa el ejercicio, según lo que nos indican, estarían en la relación de 3 mujeres por cada hombre, ¿no? Entonces la relación sería de esta manera. Cantidad de varones sería X menos 20. Cantidad de mujeres sería Y menos 8. Y acá el ejercicio indica que hay 3 mujeres por cada varón, ¿no? La relación sería de 1 a 3. Y aquí vamos a operar en aspa. El 3 pasa a multiplicar al X menos 20. Y eso sería igual a Y menos 8. Y entonces esto se distribuye, vamos a operar un poquito esto más. Ahora que tendríamos 3x menos 60 es igual a y menos 8. Entonces 3 por x. Aquí el 60 pasa para el otro lado con signo positivo. Menos 8 te estaría quedando 52. Sí, tendríamos una cosa, ¿ya? Eso es lo que nos está quedando y lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿ya, chicos? Esto nos está quedando como segunda ecuación.
Y vamos a reemplazar, reemplazamos en el... Ya, reemplazando ya, chicos, el X lo vas a cambiar por todo esto de acá. El X lo cambias por 2Y menos 16. Ya. Y esto sería igual a Y más 52. Entonces hay que plantear la ecuación para poder hallar el valor de Y. Ya, esto se distribuye. Aquí tendríamos 6y menos 48 es igual a y más 52, ¿no? El 48 pasa para el otro lado con signo cambiado, el y también. Vas a restar el y, el 52 más 48 estaría, ¿no? Entonces, restando te quedaría 5y. Es igual a 100, ¿no? Ya, entonces el Y vale 20, ya, muchachos. Ya, ya tenemos Y. Nos interesa hallar también el valor de X. Vamos a hallar el valor de X. Entonces vamos a reemplazar en el resultado obtenido, el valor de Y, vamos a reemplazarlo en la ecuación 1 romanos, ¿está bien? Para hallar el valor de X. Lo que nos piden es la suma, ¿ya, chicos? X más Y. Entonces aquí también reemplazando. Recordad, X es igual a 2Y menos 16. El Y vale 20. Por 2 sería 40. Menos 16 daría como resultado 24. Ya, entonces el X más el Y sería 20 más 24, 44 la respuesta final, ¿ya? En las alternativas la B, B sería la respuesta final. Bueno, varios habían indicado esa respuesta. Muy bien, muchachos. Para la norma 2, por aquí Maricielo, muy bien. Jonathan también había indicado ese resultado. 44, muy bien, chicos. Muy bien, Leslie Brigitte. Michael Alexander. Tanja Beatriz, espero haber pronunciado bien tu nombre, hija Brisa, Brisa Yanira, muy bien José Antonio, y Suami también había indicado esa respuesta. Bueno, pasamos a la...
La siguiente pregunta, chicos. Y la número 3 dice... En una fiesta, los hombres y las mujeres asistentes están en la relación de 3 a 1. Después de transcurridos 6 horas, se retiran 20 parejas. Y ocurre que la nueva relación de hombres y mujeres es de 5 a 1. Entonces, el número original de asistentes a la fiesta fue de... Algo similar a los ejercicios anteriores, ¿ya, chicos? Hay un grupo de personas entre varones y mujeres. Varones, vamos a colocarlos aquí. Mujeres y el total, ¿no? Que es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? Y entonces hay dos momentos al inicio y luego que se retira un grupo, ¿no? Al final. Ya, entonces, nos indica la relación inicial, ya chicos, nos están diciendo que la cantidad de varones es a la cantidad de mujeres como 3 es a 1, ¿no? Esa es la información que tenemos al inicio, ¿no? Los varones, los hombres y las mujeres asistentes a la reunión están en la relación de 3 a 1, ¿no? La cantidad de varones y la cantidad de mujeres están en la relación de 3 a 1, ¿no? La palabrita relación en matemática indica razón geométrica división, ya muchachos. Entonces, varones, según dato del ejercicio, varones sobre mujeres, varones entre mujeres, sería igual a 3 sobre 1, ¿no? Y entonces, en este caso, arriba y abajo le damos un K. Quiere decir que la cantidad inicial de varones vendría a ser 3K. Y la cantidad inicial de mujeres vendría a ser K, ¿no? Por lo tanto, el total al inicio vendría a ser 4K, ¿no? Esto es lo que queremos hallar, ¿ya, chicos? 4K. Ahora, el ejercicio se indica que se retiran 20 parejas, ¿no? Transcurrido 6 horas se retiran 20 parejas. Bueno, aquí cuando hablan de parejas se refiere a parejas mixtas, conformado cada pareja por un hombre y una mujer. Es decir, si se retiran 20 parejas, se están retirando 20 Esto vendría a ser 20 varones y 20 mujeres. 20 varones y 20 mujeres. Cuando el ejercicio menciona parejas, se refiere a parejas mixtas, ¿está bien? Cada pareja, un hombre y una mujer. Correcto, entonces la cantidad de varones disminuye en 20, lo mismo la cantidad de mujeres disminuye también en 20. Y al variar, pues, la relación también varía, ¿no? Dice que la relación ahora sería de 5 a 1, ¿no? Que la nueva relación entre hombres y mujeres sería de 5 a 1.
Y entonces el dato nos indica que estas dos cantidades de varones y mujeres que queda al final sería como 5:1, ¿no? Y entonces ahí operamos en aspa, ¿ya, chicos? Simplemente quedaría 3K menos 20 acá. Y el 5 pasa a multiplicar al K menos 20. Y entonces por acá queda 3K menos 20, eso no varía. Acá tendríamos 5K. Menos 100. El 100 pasa para el otro lado con signo cambiado. Y el 3K pasa para el otro lado con signo cambiado. Y chicos, acá tendríamos 80. Y acá tendríamos 2K. El K entonces vale 40, ¿ya? Y lo que nos están pidiendo es 3K, así que la respuesta sería 40 por 3, 120, ¿ya? Cuatro veces lo que están pidiendo, entonces la respuesta vendría a ser 160, ¿ya, chicos? La suma, perdón, lo que piden, ¿ya? No la cantidad de varones, sino la suma. Entonces acá tendríamos 160 como solución final, ¿ya? ¿Ok? En las alternativas, entonces, avioncito sería la respuesta final. ¿Ya? Así queda el ejercicio número 3. Muy bien, Maricelo también había indicado eso. Jonathan, por aquí también. Tania Beatriz. Jenny, Araceli, Jairo, José Antonio, Jean Carlos Brisa, Brigitte, Enzo Aymar. Enzo Aymar, muy bien. Ya, chicos, ahora la siguiente. Antes de pasar a la siguiente, toma en cuenta que ya tu práctica debe estar habilitada. A ver, vamos a verificarlo. La práctica número 14, ¿sí está? Ya debe estar habilitada. Sí, ya está habilitada la práctica número 14. Ahí les estoy dejando el link, chicos.
Bien, ahí les dejé el enlace, muchachos, para que puedan dar su examen. Vale, la siguiente, muchachos. Dice así, en una reunión se observa que la relación de varones y mujeres es de 5 a 7. Por cada 5 mujeres, 3 de ellas no bailan, dice. ¿Cuántos varones asistieron a la reunión si hay 90 personas que no están bailando? 90 personas que no están bailando. Ya, entonces chicos, por acá pondríamos a la cantidad de varones. Y por aquí a la cantidad de mujeres, ¿no? El total por acá. Ya, y por este lado, bueno, aquí no vamos a poner los tiempos, sino los que bailan, por acá estarían los que bailan, y los que no bailan. Bailan y no bailan, ¿ya, chicos? Bailan, no bailan, y por acá el total. Entonces, a ver, vamos a colocar momentáneamente a ver variables, ¿ya? Acá la cantidad de varones en total, V, ¿ok? La cantidad de mujeres, M, ¿ya? Y las mujeres que no bailan, que estarían por acá, vamos a llamarle N, ¿está bien? Vamos a trabajar, por el momento vamos a trabajar con variables, ¿ya? Entonces, el dato que nos están indicando es que la cantidad de varones y la cantidad de mujeres estarían en la relación de 5 a 7, primero, ¿ya? Varones y mujeres estarían en la relación de 5 a 7. Ya, entonces, a ver, cantidad de varones, esa cantidad de mujeres, o varones y mujeres están en la relación de 5 a 7, ¿ya? Varones sería entonces como 5, mujeres como 7. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, a ver, nos están indicando que por cada 5 mujeres, 3 de ellas no bailan, ¿no? Entonces, la cantidad total de mujeres es a la cantidad de mujeres que no bailan, como 5 es a 3, ¿no? Ya, y esto ya lo hemos aplicado antes en ejercicios, en uno de los ejercicios de clase, chicos. Acá la cantidad de mujeres vendría a ser como 7, ¿no? La cantidad de mujeres vendría a ser como 7. Y la cantidad de mujeres en este otro dato vendría a ser como 5. Entonces, para poder trabajar con una única relación, acá lo que vamos a hacer es multiplicar por 5, arriba y abajo para que no se altere la relación,
Y acá vamos a multiplicar por 7, arriba y abajo. Ya, entonces la cantidad de varones estaría quedando como 25. La cantidad de mujeres estaría quedando como 35. Y la cantidad de mujeres que no bailan estaría quedando como 21. ¿Ya? No hay nada más que operar ahí. No hay nada que simplificar aquí. A eso me refiero. Entonces igualamos todo a una constante, ¿ya chicos? Ya, entonces la cantidad de varones estaría quedando como 25K, el total de varones. La cantidad de mujeres estaría quedando como 35K. La cantidad de mujeres que no bailan estaría quedando como 21K. Y si la cantidad de mujeres que no bailan es 21K y el total es 35K, la cantidad de mujeres que sí está bailando sería la diferencia. 35K menos 21K va a dar como resultado 14K. Ya, y en este tipo de ejercicio, chicos, debes considerar que están bailando en parejas mixtas, ¿ya? Si hay 20 hombres que están bailando, van a haber 20 mujeres que bailan, ¿ya? Si hay 15 mujeres que están bailando, hay 15 varones también que están bailando, ¿ya? Para este tipo de ejercicio siempre hay que considerar que cuando bailan, bailan en pareja un hombre y una mujer, ¿está bien? Ya, entonces, si 14K mujeres están bailando, la misma cantidad de hombres están bailando. Muy bien. ¿Y cuántos son los que no bailan? La diferencia, ¿no? 25K menos 14K va a dar como resultado 11K, ¿no? Ya, nos indican que hay 96 personas que no están bailando. 96 personas en total que no están bailando, ¿ya? Entonces, acá tendríamos 96, ¿ya, chicos? Ya, bueno, entonces sumamos, ya chicos, 11K del dato que tenemos ahí en el cuadro, sumamos 11K, 11K más 21K, y eso va a dar como resultado 96. Entonces acá tendríamos 32K es igual a 96, K vale 3, ¿no? K vale 3. Nos preguntan cuántos varones asistieron a la reunión. 25K sería lo que nos están pidiendo, ¿ya? Ya, entonces 25K es lo que queremos hallar. Vale 3, la respuesta vendría a ser 75.
Ya, en las alternativas la respuesta final vendría a ser en ancho, ¿eh? Está muy bien, entonces en la 4 la E. Ya, muchachos, muy bien. Ahí cielo, muy bien, Jonathan. Bueno, chicos, entonces aquí termina nuestra clase de teoría. En unos minutos nos reencontramos para el full práctica. El full práctica está programado para la 1 y cuarto, ¿no? De 1 y cuarto a 2 y cuarto, ¿ya? Entonces. En un ratito más nos vemos en el full práctica, chicos.